días, Pueblo Dominicano, buenos días. Su programa Con el Consumidor de hoy, 4 de julio, comienzo de semana, lunes. Lunes que amanece con lluvia, como todos estos últimos dos meses, el mes de mayo y el mes de junio, y al parecer el mes de julio, que ya vamos por su cuarto día, va por el mismo camino de los meses anteriores. Las lluvias, por momento hemos tenido tal vez algún día que no llueve o dos días que no llueven, pero en general ha sido dos meses de mucha lluvia, de presencia de vaguadas, de mucha presencia de ondas tropicales. En esta ocasión tenemos otra onda tropical que está pululando por la República Dominicana, por todo el país. Y nada, lluvias a todo dar, que las lluvias son bendiciones, ¿no? La lluvia hay que verlo como una bendición, porque peor fuera la sequía. Y obviamente la lluvia va a beneficiar siempre a los productos agrícolas, va a beneficiar a los ríos, va a beneficiar a los bosques y nos va a beneficiar a nosotros por el tema de la producción de agua potable. Así es que hay que estar contentos y ver esto como una oportunidad también, el tema de las lluvias que al parecer van a continuar durante esta semana. Hoy tenemos un programa muy interesante, vamos a tratar la gingivitis. La gingivitis es el tema que trataremos hoy y nos acompaña la doctora María Pérez, quien es odontóloga, y también el doctor Wilfredo Mañón más adelante para hablar acerca de la gingivitis en el día de hoy. Hoy, 4 de julio, es el Día de la Independencia Norteamericana, así que a todos los nacionales de Estados Unidos, muchas felicidades en el Día de su Independencia. El 4 de julio, el Día de Independencia Norteamericana, día de fiesta, día feriado. Así es que a todas las instituciones consulares o embajadas de Estados Unidos hoy están de asueto, de día de fiesta, porque vuelvo y repito, hoy se celebra el día de su independencia, 4 de julio. Lo que no debemos celebrar en República Dominicana es el hecho de que, según reporta Salud Pública, hay se prevé que habrá o que ya existen, que han sucedido hoy día más de 60 muertes por causa del cólera. 60 muertes, un número muy alto. Obviamente ha habido 6 mil y pico de casos que se han detectado con cólera y solo 60, vendría siendo un 1% de de los casos que fallece. Pero como sea, uno no tiene que, uno lo que sería idóneo era que no muriera nadie y que no hubiese muerte en la República Dominicana. Obviamente que muchas de estas casos de cólera, como hemos anunciado, hemos hablado aquí, se pudieron haber prevenido. Y la higiene es lo más importante. Yo creo que los medios tenemos que hacer un mayor esfuerzo en llevar el mensaje del tema de la higiene, el tema de lavar los alimentos, el tema de lavarse las manos cuando vamos a comer, de hervir el agua que vamos a tomar, o sea, todo este tipo de cosas, porque eso va a evitar, eso va a ser lo que va a evitar que nosotros nos contagiemos del cólera. Con estas lluvias también viene, muchas veces se contaminan las aguas que consumimos porque caen, son arrastrados escombros, son arrastradas basura, es arrastrada hacia la toma de las aguas contaminantes que pueden, como su nombre dice, contaminarnos. Y contagiarnos del cólera. Entonces debemos tratar de hervir nuestras aguas, de lavar los vegetales, de lavarnos las manos cuando vamos al baño, lavarnos las manos cuando llegamos a la casa también, ¿no? Antes de nosotros tocar a nuestros hijos, de tocar nuestra comida, de tocar, lavarnos las manos, bien, profundamente, lavarse las manos con jabón. Porque hay gente que dice que cree que lavarse las manos es con agua. No, lavarse con agua, la mano es con jabón, jabón y agua. Entonces se lava las manos con jabón y agua y luego puede hacer cualquier actividad en su casa, y no solamente por el cólera, sino también cualquier otro tipo de enfermedad, esto le va a servir. Otra enfermedad que no debemos perder, o que no debe perder, debe tener la misma importancia que el cólera, es el dengue. El dengue. Con estas lluvias también se acumula mucha agua, y entonces el dengue, el mosquito del dengue, yo creo que es el lugar más idóneo para donde reproducirse, en agua limpia, en agua lluvia, que esté almacenada en un espacio, en un envase o un espacio que le permita reproducirse. Esos espacios son, ¿qué? Latas,
galones, pues, gomas, tarros, o sea, toda aquella envase, todo aquel artículo que pueda almacenar, que dentro de él se pueda almacenar agua, es un caldo de cultivo para el mosquito del dengue. Entonces, con estas lluvias tenemos que tratar de evitar que esto ocurra, voltear todos estos envases que son que pueden acumular agua, voltearlos. Si estamos guardando agua, si estamos almacenando agua, vamos a taparlo, a tapar la cubeta donde, o el artículo que estamos utilizando para almacenar el agua, taparlo con una tapa, con alguna funda, hasta con hoja de plátano que usted quiera, pero tratar de taparlo para que no haya posibilidad de que el mosquito se reproduzca, y no le agreguemos al cólera, no le agreguemos dengue, o sea que no haya, que no existan estas dos enfermedades paralelas a la vez en la República Dominicana, que causan anualmente el dengue en la República Dominicana, causa muertes, y entonces agregada con el cólera, tenemos que tener precaución. Y otro tema antes de irnos a la pausa es, sale en los medios de comunicación el día de hoy, en el periódico El Día, de las mafias que hay para estafar a las personas que tienen cuentas en bancos. Hay una mafia, hay una forma de robar, de estafarlo a usted, que es que le mandan un email a su cuenta, en el cual desde un usan todo lo que es la logística del banco, o sea, el logo, usan todo lo que es la página, un modelo de la página del banco al que usted tiene su cuenta, usan te mandan un email, y en este email te informan de que tu tarjeta ha sido bloqueada y que necesita que usted le mande su PIN para ellos poder desbloquearla. Hay muchos mecanismos de este tipo de estafa. Y miren algo, ninguna institución financiera, y esto ojalá que la superintendencia de bancos se pronuncie al respecto, ninguna institución financiera, ninguna, le envía a usted o le solicita a usted vía internet ninguna información, ni de cédula, ni de número de su PIN de seguridad, de su código de seguridad para su tarjeta de crédito, su tarjeta de ahorro. Ninguna institución, vuelvo y repito, le pide a usted que envíe vía internet, por un email, ninguna le solicita a usted que ponga su código o que envíe su tarjeta, el número de tarjeta de crédito, o que envíe su cédula, o que envíe ningún dato. Lo único que usted va a recibir de una institución financiera, lo que podría recibir, es el estado financiero, el estado de cuenta. O sea, si usted lo pide, que se lo envíen por su email, ¿no? Que le va a llegar su estado para que usted vea lo que ha consumido, en el caso de que sea una cuenta corriente, en el caso de que sea tarjeta de crédito, para que usted vea lo que ha consumido. No es para que usted haga más nada, no es para que usted le devuelva a ellos. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Usted automáticamente le llega un email de estos. Usted sube al lugar donde está copiada la supuesta dirección de email que le envió este correo. Usted sube, y si no ve que el nombre de la página es referente al banco al que usted está afiliado, o que usted tiene algún tipo de negociación con ellos, no haga nada, no le haga caso, bórrelo el email. Si tiene dudas, no haga nada. Aunque sea del banco, aunque al final del camino sea del mismo banco, porque lo único que le puede enviar el banco es una información acerca de un producto para vendérselo, no para que usted se afilie por la internet, sino más bien para que usted lo vea como publicidad, o si usted lo solicitó así, su estado financiero, su estado de cuenta, el tema de su tarjeta de crédito, de su cuenta corriente, ese tipo de cosas que solamente van a servir de información para usted, para que usted sepa en los movimientos que ha tenido su cuenta. Pero tenga por seguro que, vuelvo y repito, y esto lo vamos a repetir en mayúscula, que ninguna institución financiera le va a pedir a usted su número de contraseña, su número privado de contraseña, ni su número de tarjeta de crédito, ni ningún otro número.
ni siquiera su cédula, ni siquiera su nombre. Es que si le están enviando un email a usted, se supone que ellos deben saber su nombre. O sea, le están enviando un email a usted. Y usted se le puede dar cuenta porque muchas veces mandan estos emails. A mí me ha llegado email de bancos que yo ni siquiera tengo ningún tipo de relación. O sea, me mandan un email. Usted, su tarjeta ha sido bloqueada. Y de un banco que yo no tengo, nunca he tenido ningún tipo de relación. Entonces, a tomar en cuenta esta denuncia, porque es muy importante. La gente lo que hace con esto es que le estafa, le saca su dinero. El poco o mucho dinero que usted tenga peligra cuando usted le hace caso a este tipo de llamado, a este tipo de emails. A tomar en cuenta eso, vamos a tener precaución. No se lleve de todo lo que ve la internet, señores. Muchas estafas electrónicas hoy día, muchas. Hay ladrones en la calle, pero también desde su casa usted le puede robar sin siquiera una gente poner la mano a su cartera, solamente por la internet. Así que utilizar la internet sabiamente y tener cuidado. Nunca dar información innecesaria, cero tarjeta de créditos, cero contraseña, nada que ver, y en ninguna institución financiera se lo está pidiendo. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, tenemos, como ya dijimos, el tema de hoy, que es la gingivitis, y durante todo el programa usted va a ver algunas soluciones caseras para el hipo. Veremos cápsulas para que usted vea cómo usted puede solucionar el hipo en sus hijos, en usted, desde su casa. Regresamos ahora. Lo que a ti te gusta está de especial en el Rabo. La libra de pescado bocayate fresco la tenemos a 54 pesos. ¡Qué sabrosura! Llévate la libra de pescado bocayate fresco a 54 pesos. Solo por hoy en el Rabo, los expertos en vender barato. Bueno, la gingivitis la produce la poca higiene, el no estar llevando un control con los odontólogos, el cepillado, el tipo de cepillo que usa, la pasta también tiene que ver con eso. El mal cepillado, la falta de higiene y una mala alimentación. El cepillado, la acumulación de sarro y residuos de alimentos en la boca. O cepillarse.
El hipo es un espasmo involuntario del diafragma que se repite varias veces. Entre las causas está comer demasiado rápido, pues coma lento y si habla no coma. Actúe y siéntase bien. Y estamos de regreso con el consumidor y nos visita la doctora María Pérez, quien es odontóloga, y con ella vamos a hablar acerca de la gingivitis. Doctora, un placer tenerla por aquí en el programa. Encantada, gracias por invitarme. Doctora, siempre le guardamos el pueblo a nuestros invitados. Queremos ver qué piensa el dominicano de qué provoca la gingivitis, para esa forma tener una idea clara de lo que piensa él y qué tanto conoce el dominicano de esta enfermedad. Vamos a ver en las calles qué piensa el dominicano de la gingivitis. Bueno, la gingivitis la produce la poca higiene, el no estar llevando un control con los odontólogos, el cepillado, el tipo de cepillo que usa, la pasta también tiene que ver con eso. El mal cepillado, la falta de higiene y una mala alimentación. El cepillado, la acumulación de sarro y residuos de alimentos en la boca. No cepillarse después de cada comida. También falta de hilo dental. No lavarse bien los dientes. La falta de higiene personal de cada persona. Realmente la gingivitis es producida por el descuido bucal, cuando el mal tratamiento y la bacteria que se acumula en la boca. Doctora, ¿qué le pareció? La gente? Perfecto, el pueblo sabe realmente lo que es la gingivitis, sí. Porque todo el mundo lo expresa tal como es, ya. Realmente es eso. Eso es eso, la gingivitis. La gingivitis es una enfermedad bacteriana que ocurre por poco cepillado, okay. O por falta de cepillado, ya. O mal cepillado. Entonces, y es lo que han expresado. Hablan de acumulación de comidas entre acumulación de restos alimenticios, sí. Por eso hay que cepillarse después de cada comida, sí. Para evitar eso mismo, porque cuando esos restos alimenticios se acumulan, lo que producen realmente es esas bacterias que inflaman las encías, la encía la enrojecen y provocan esa inflamación en ella. Ya. ¿Cómo se presenta la gingivitis? ¿Cómo nosotros se detecta la gingivitis? Bueno, cuando hay sangrado, sí. Realmente cuando tú tienes la encía enrojecida, hay sangrado, a veces sensibilidad, tú puedes decir, bueno, tengo un problema en las encías, que es la gingivitis. O sea, necesariamente desde que tenemos sangrado ya es un síntoma. Eso es un síntoma de gingivitis. ¿Y sería la única razón por la cual una persona sangra por gingivitis o podría sangrar por otra razón? Claro, hay muchos problemas sistémicos en la boca que puede sangrar el paciente, pero mayormente es el inicio del problema que tienen las encías, que es la gingivitis, donde degenera ya a problemas periodontales muy fuertes, donde ya podría haber pérdida del diente, tú sabes, y problemas mayores. Que entonces, es importante esto, el tema de dónde degenera la enfermedad, la gingivitis. O sea, una gingivitis no tratada, lo que puede llegar a perder el diente. Perder el diente porque hay movilidad, hay pérdida de hueso, porque las encías son las que protegen y sostienen el diente. Entonces las encías y el hueso tienen que perderse si no se le da el sumo cuidado que debe de dársele. Eso del cuidado es importante. ¿Cuál sería el cuidado? Obviamente ya el buen cepillado, como todo el mundo hablaba. Yo creo que todo el mundo estuvo... Sí. Yo creo que la primera encuesta, y esto es no sorprendido, pero me gusta que nuestro pueblo está avanzando mucho. Creo que una de las primeras encuestas que vemos que todas las respuestas fueron correctas. Sí, fueron correctas. Sí, claro. Parece que es un tema que se ha tratado mucho y que la gente también está muy orientada con respecto. Pero, ¿cuáles serían medidas además del cepillado? Bueno, una de las primeras medidas es visitar al odontólogo para detectar qué tipo de problema hay en tus encías. Pero ya personalmente, cada paciente debe de cepillarse correctamente, ya usando su hilo dental, cepillándose 3 veces al día después de cada comida. Sí. Y haciendo su rutina, no cepillarse por cepillarse, sino tener una buena técnica de cepillado. Ya lo habían enfatizado ahí, sobre todo usar el hilo dental, un buen cepillo,
no de cerdas duras. ¿Qué es sino eso? De, exacto, ahí esa parte. ¿Qué es un buen cepillo? Un buen cepillo dental es aquel que tiene unas cerdas suaves que tú puedes manejar fácilmente y que te puedes cepillar, no como si fueras cepillando una pared, sino cepillando tus encías que son delicadas. Sí. Entonces las personas piensan que cuando cepillamos los dientes tiene que ser como una pared. No, no es como una pared, es algo delicado que tú tienes que hacer de manera suave, de arriba hacia abajo, sin maltratar tus encías ni dientes. ¿La visita al odontólogo? Visita al odontólogo es importante porque podemos diagnosticar cualquier enfermedad, no solamente la gingivitis, sino otras enfermedades como las caries, cualquier problema que tenga el paciente en su boca. Entonces es importante porque la gingivitis es como el comienzo para ya una enfermedad como es la enfermedad periodontal, que es un poco más alarmante, porque es donde se pierde realmente los dientes. El tema de del hilo dental, doctora, es bueno que es importante para el tema. Para es sumamente importante porque, por ejemplo, cuando no usamos el hilo dental, los restos alimenticios que están acumulados entre los dientes, ¿qué pasa? El cepillo no lo puede limpiar y solamente tú pasándose el hilo dental 3 veces al día, tú puedes eliminar esos restos alimenticios y evita que tus encías se puedan inflamar. Ya. ¿Se puede utilizar algún el tema de ¿cómo se llaman? Los enjuagues bucales. Muy interesante. ¿Es importante el enjuague bucal o funciona para la gingivitis? ¿Ayuda a la gingivitis? No solamente para la gingivitis, ayuda, es bueno de rutina usar su enjuague bucal porque primero te da el buen aliento, te fortalece tus encías, esos enjuagues bucales, algunos contienen flúor, que te ayudan a fortalecer tus dientes y a proteger. Y es importante también para la gingivitis porque te ayuda a esa inflamación que tú tienes, a desinflamarla, a ese enrojecimiento que tú tienes en las encías, a quitar ese enrojecimiento y ponerle, tornarle al color natural de tus encías, que es un color anaranjado más o menos. ¿Es necesario el tema de la gingivitis, es necesario ir al odontólogo o puede uno de su casa hacer algún tipo de mecanismo casero tal vez que me puedan prolongar tal vez la visita al médico, al odontista? Bueno, lo correcto, claro, está, es, o sea, visitar al odontólogo. Hablo, por ejemplo, del agua con sal. El agua de sal es muy buena. Sí. Realmente uno en el consultorio, aparte de los enjuagues bucales, uno indica el agua de sal bien cargadita, tibiecita. Eso fortalece grandemente las encías. Y es importante y es algo casero, tú sabes. Sí. Cuando a veces no hay recursos para visitar, para prolongar un poquito más, claro, sería bueno mientras tanto. Pero lo recomendable es ir al odontólogo, porque a veces eso no te va a solucionar. Ya. Allá hay que hacer limpieza, hay que hacer ya procedimientos un poquito más profundos para determinar y curarte realmente y hacer de un tratamiento que tú realmente lleves. Yo, el paciente. Uno de los temores, siempre hablo con la doctora Xenia Mato, que esperamos que esté viendo el programa, que siempre nos acompaña aquí en el programa, algunos días de la semana. Hemos hablado del tema del temor de la gente de ir al dentista. Sí. Hay un temor, existe un temor que muchas veces los padres utilizan el dentista como mecanismo de decir a tus hijos, si te portas mal, de castigo te voy a llevar al dentista. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, y ya un poco saliéndonos fuera del tema, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué el dentista es sinónimo para mucha gente de miedo? Realmente, anteriormente, la odontología era, se podría decir, un poco dolorosa, en el sentido que no se utilizaban las técnicas que se utilizan ahora con anestesia, anamnesis, muchas, se podría decir sedante, y muchas técnicas también psicológicas, porque aquí trabaja la parte psicológica. Claro. Entonces ya es una odontología más moderna donde tú trata al paciente, es una relación paciente odontólogo, no puede ser nada más odontólogo, aquí intervienen los dos, y uno trata de hacerla realmente menos dolorosa. Vamos a recibir una llamada de San Francisco Macorís. Buenos días. ¿Aló? Se cayó. Sí, de San Francisco, lo llamaban del pueblo de mi madre. Entonces, doctora, la parte de la higiene, volviendo atrás a la gingivitis, hay personas que entienden o se cepillan una vez al día solamente.
¿Es necesario cepillarse después de cada comida, doctora? Sin importar la cantidad de veces que uno coma, ¿hay que cepillarse cada vez que uno come? Es importante cepillarse porque es que esos restos alimenticios se acumulan en el diente y entre las encías. Y ya pasada las 72 horas, 72, 24 horas, por ejemplo, ya eso es una placa, un sarro calcificado, duro. Entonces es importante cada comida cepillarse, pero no hacerlo rápido, hacerlo despacio y darse tiempo sobre todo, que es lo que hacemos con menos tiempo. Vamos a ver, ahora sí, San Francisco, buenos días. Hello. 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 Sí, estamos teniendo problemas, parece, con las llamadas. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos seguimos hablando con la doctora de este tema tan interesante que es la gingivitis. Regresamos ahora. La carne de res está de especial en el Rabo. Aprovecha y llévate la libra de res molida selecta por tan solo 59 pesos. Así es, llévate la libra de carne de res molida selecta por tan solo 59 pesos. Solo por hoy en el Rabo, los expertos en vender barato. Escapar del hipo, coma una cucharada de azúcar, jálese la lengua o trague pan seco. ¡Actúe y siéntase bien! Y de regreso estamos aquí con el consumidor y seguimos hablando con la doctora María Pérez, odontóloga, del tema de hoy, la gingivitis. Doctora, el tema de la alimentación creo que es muy importante y es vital para tratar esto de la gingivitis. ¿Es importante una alimentación balanceada? Claro, es muy importante porque cuando tenemos una alimentación balanceada, nuestras encías y en todo nuestro organismo están en buenas condiciones. Alimentos nutritivos, la vitamina C, que es tan importante para las encías, vitamina B3. Es decir que es bueno tener una buena alimentación balanceada para tener nuestras encías, agua y nuestros dientes. El agua es sumamente importante para nuestro organismo y para también nuestros dientes, nuestras encías. Hoy día se presentan muchos casos en su consultorio de personas con gingivitis. Sí. ¿Es muy común esta enfermedad? Se podría decir que un 75% de la población la padece, la gingivitis, por el mal cepillado, una técnica de cepillado muy fuerte, un cepillo con cerdas muy fuerte,
la mala nutrición, la diabetes, un sinnúmero de causas, pero casi un 75% de la población posee la enfermedad, que por eso tenemos que tener ojo, porque es la puerta abierta para desarrollar ya una enfermedad más fuerte, como es la enfermedad, como te había mencionado, la periodontal. Muy bien. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos una llamada de Santo Domingo. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, señor? Juan Hernández. Oh, un placer. Adelante. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero saber, ¿es recomendable cepillarse antes de comer? Muy bien, gracias por su llamada. ¿Sí es recomendable cepillarse antes de comer? Lo puede hacer, pero también es más recomendable después. Claro. Porque antes no están alojados los restos alimenticios, claro. Después sí están alojados. Entonces, aunque cuando tú te cepilles, las bacterias están ahí de por hecho, de dengue, están ahí. Pero estas bacterias, cuando se unen a los restos alimenticios, es que hacen daño realmente. Por eso lo correcto es cepillarse después del cepillado. Lo puede hacer antes, no es problema. Pero no hay un límite de cepillado tampoco. No hay un límite. O sea, pero puedes cepillar cuantas veces quieras. Pero siempre y cuando se cepille después de cada comida. No, y lo bueno de esto es hacerlo correctamente. Okay. Porque tú te puedes cepillar 100 veces, pero si no lo estás haciendo correctamente, más vale un buen cepillado a 100 mal hechos. Ya. Entonces, lo bueno de esto es, lo que te vuelvo y te recalco, el cepillado, un cepillado correcto, una técnica de cepillado correcta, crema dental, hilo dental, enjuague bucal. Ya. Realmente eso es el complemento. El cepillado de la lengua. Importantísimo. Mucha gente no le gusta porque causa náusea o le causa esto. Yo hablaba, creo que con la misma Oceanía me hablaba de que tal vez que no debería causar nada, o sea, pues no debe llegar a un nivel no. que tú te cause, te induzca las náuseas. ¿Y cuál es la realidad? ¿Es importante el cepillado de la lengua? ¿Y qué tan profundo debe una persona Claro, es muy importante porque es que aquí también se alojan restos alimenticios. Entonces, la lengua también se enferma si no se cepilla. Entonces, por eso decía recalcar, usar cepillos suaves que tienen la parte posterior, la parte de atrás, tienen un limpiador de lenguas también que te ayudan, si te da náusea, a limpiarte correctamente esa parte. Pero sí es muy importante. Y no se debe ir tan profundo. No se puede profundizar porque te va a producir un dolor, una náusea, una molestia. Entonces, ¿por qué producirnosla si podemos hacerla de la mitad de la lengua hacia adelante? Ya. Ya con eso basta. ¿Y qué se busca? Que se quite toda esta parte de la parte. Toda de la saburra, sí. Que es el resto alimenticio acumulado, es una placa blanquecina que se aloja en la lengua. Cuando tú te levantas, el paciente se levanta, ve que tiene la lengua blanca. Entonces, lo importante es cepillarla para que esté de manera enrojecida, no enrojecida, sino un color natural, que esas papilas estén bien limpias. Ya. Sí. Muy bien. Doctora, ¿dónde está ubicada? Usted tiene su consultorio que lleva su nombre, ¿no? Sí. El consultorio María Pérez. ¿Dónde está ubicado y los teléfonos para las personas que quisieran comunicarse con usted? Ok, estamos ahí en la Padre Castellano, 189, en Sánchez Payá. Mis teléfonos son... Bueno, disculpe, ya están en pantalla, ahí los vemos. Ah, oh, perfecto. Sí, así que todas, 684-1156, para que así que todas las personas que quieran hacer sus consultas con la doctora, la llamen. Okay. Vamos a recibir esta última llamada, doctora, antes de irnos. Buenos días. Hello. Hello. Sí, adelante, bienvenida. ¿Su nombre? Aleida. Aneida, adelante. Sucede que yo comencé a sacarme las piezas y después me paré porque le cogí miedo a la inyección que pone. La anestesia. Y ahora... se me han caído unas cuantas muelas y me queda la raya adentro. Y me han salido unos huesos a los lados. No huesitos. Ok. Muy bien. Ella quisiera saber qué hacer, supongo, ¿no? Bueno, le diría a la doña que lo que ella tiene que hacer, botar el miedo. Visitar un especialista, un odontólogo especialista, y tratar de retirar esos restos que están en su boca. Porque si lo deja, que no le tenga miedo a la anestesia, que vaya donde su cardiólogo, que chequee su presión y que vea realmente si hay alérgica a algún tipo de anestesia, pero que vaya. Porque si deja esos restos ahí en su boca, puede ser un problema mayor, muy fuerte. Entonces, ese hueso que ella habla de que le ha salido un hueso. El problema es que cuando hay restos de raíz entre el hueso, esto sube.
tú sabes, si se le quitó, la retiró la corona, esto sube, entonces se altera, el hueso se altera totalmente y puede causarle un problema mayor, incluso de gingivitis, como hablábamos, periodontitis, y un sinnúmero de problemas mayores, se le puede alterar la cara, inflamación, todo eso. Entonces, lo más correcto es que ese foco infeccioso, que es una raíz que ya está cortada, sí, lo saque, porque el hueso se le va a alterar, claro está. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar en el programa. Doctora María Pérez, sí, estuvo con nosotros en el programa Con el Consumidor. Ya veo por ahí al doctor Wilfredo Mañón para darnos sus recomendaciones en este día tan lluvioso, pero tan rico para las personas que no están trabajando ahora y que pueden dormir. Regresamos ahora. Si el hipo le tortura, haga gárgaras con agua, haga cosquilla a su paladar. Y si es un bebé, media cucharadita de azúcar en 100 cc de agua es suficiente. ¡Actúe y siéntase bien! Lo que a ti te gusta está de especial en el Rabo. La libra de pescado bocayate fresco la tenemos a 54 pesos. ¡Qué sabrosura! Llévate la libra de pescado bocayate fresco a 54 pesos. Solo por hoy en El Bravo, los expertos en vender barato. Estamos de regreso con el consumidor y con el doctor Wilfredo Mañón. Doctor, mucho gusto. Rosy, hola, para que hola. La doña no se ponga guapa. Hola, hola. La madre del doctor Mañón. Doctor, vamos a ver en la calle qué utiliza la gente para la gingivitis. Okay. Doctor, la lluvia, a mí no había mucha lluvia. Estaba consciente. Vamos a ver si la gente se mojó en la encuesta.
la borra de café y la sábila. Entonces uno hacía con los dedos, uno hacía eso. Y le dejaba, y cogía limón, y lo ligaba con limón, y cogía eso, hacía así, con los dedos. Y le dejaba los dientes blanquitos. Enjuague de sal, de bocarar, hay una, algo que se llama bocarar. Boracetal también. Alimentarse bien, utilizar clorofila para después del cepillado, tratar de usar hilo dental para donde el cepillo no puede llegar, sacar los residuos que puedan quedar. Bueno, se puede hacer gárgara de bocaral, eso también los clavos dulces en agua, hace su gárgara y también eso la elimina también. El bicarbonato para cepillarse es bueno. Y sobre todo usar un enjuague bucal, que es fundamental. Uno tiene que cepillarse 3 o 4 veces al día para que el gingivitis no te pique los dientes, la muela y tenga tu diente sano. Doctor, desde limón, borra de café. Borra de café y cepillarse con los dedos. Está difícil ese borra de café, doctor. Pero mira, muchos acertaron. Sí. Por ejemplo, el clavo dulce, el clavo de especie, hacer una decocción, hervir el clavo dulce y hacer los enjuagues con él. No es recomendable tomárselo por la cantidad, que puede ser tóxico, pero sí hacer los enjuagues. La sábila, alguien mencionó la sábila, ¿verdad? Sí. No. Bueno, pues. Hablaron fue de clorofila, sí. Y alguien la confundió con sábila. Aquí fue. Una señora mayor que trabaja aquí en el estudio. Sí. Pero la clorofila, que no es la sábila, es buena, es un limpiador, es un desintoxicante y cualquier cosa que ayude. Acuérdense que uno, la doctora decía, que del problema de la higiene bucal, que mucha gente se descuida. Y la clorofila ayudaría lo mismo que la sábila, agarrar trocito de sábila y frotarse y hacer el enjuague, hacer el buche y hasta la gárgara. Yo he visto personas la hoja de la menta, ¿sería? De la menta. Y se cepillan con ella, ¿será menta? Es algo que, bueno, es la menta que sabe. Sí, sí, ahí existe la menta, esa no la teníamos presente, pero podría ser. Yo he visto personas que se cepillan, sí. Se han cepillado, no encuentran pasta y se han cepillado en el campo, ¿no? Ya. Sí. Nosotros recomendamos la salvia, enjuague de la salvia. Ustedes no se imaginan lo útil que es la salvia officinalis que se da en nuestros campos, viene desde Estados Unidos en forma de cápsula y en forma de bolsita de té, y usted puede encontrarlo, la salvia, hacer las gárgaras, bueno tanto para la gingivitis como para las amigdalitis y las laringitis con las ronqueras. La salvia es antiinflamatoria, cualquier planta que sea antiinflamatoria va a trabajar globalmente en todo lo que se llama el cuerpo. Definitivamente ayuda mucho. Nosotros recomendamos la salvia junto con una pasta dental de Ganoderma que aparece en las tiendas naturistas y ayuda, ustedes no se imaginan de qué manera. Igualmente, algo que ya ustedes conocen, que hemos usado en otras ocasiones, que es la infusión de la hoja del mango, es altamente efectiva, tanto para las amigdalitis como para las gingivitis, las aftas, que son otro parecido. La cocción de la hoja de mango. La verdad es que no es la cáscara, es la hoja. La hoja, nunca, no, de la hoja, sí. Nunca las hojas se hierven, sino se hierve el agua, se le echa la hoja, se apaga el fuego y se deja sudar. Okay. Eso es ¿cómo se llama? El té, la infusión. ¿Y el agua con sal, doctor? Que habla mucha gente, he escuchado, de buche de agua de sal. ¿Esto funciona, doctor? La verdad es que no he leído sobre el tema. Es verdad, la gente lo dice y puede ser que haya razón, pero usted no quiere hacer algo que posiblemente sea bueno. Hágalo con el bicarbonato. El bicarbonato tiene su utilidad, sobre todo cuando se le agrega agua oxigenada. La agua oxigenada, señores, es buenísimo. Es peróxido de hidrógeno, es
no solamente es antiinflamatorio, sino que es bactericida. Señores, si hay una infección en la cavidad oral, simplemente esa infección puede desaparecer. Lo malo es que hay que ir a la causa. Señores, déjame recibir una llamadita. Ajá. No le molesta, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? Tranquilo. Bayona, buenos días. Buen día. Adelante. Yo le quiero preguntar al doctor. Sí, adelante. ¿Qué uno debe de hacer cuando como que le sale a uno un mal aliento que viene como del estómago, que no es de la dentadura, sino que sale así? Exacto. Okay. Después que uno se asegura que no es de la dentadura, que no es una gingivitis, señora, hay gingivitis, hay una inflamación de la encía que produce putrefacción y mal olor. Cuando es del estómago es muy probable que sea estreñimiento. Señores, si es estreñimiento, hay que resolverlo. Acuérdense que la definición de estreñimiento no es que usted no vaya al baño, es que usted vaya en una manera regular. Y no, en pequeña cantidad. Usted va al baño y bota dos bolitas, usted no ha ido. Hay que botar. Si usted se comió un camión de comida, bóteme un camión de basura. No me bote nada. O sea, que como come el mulo, debe hacer lo otro el animal de aquel. Exactamente. No, porque en realidad es lo que se dice. Y es verdad, doctor. Es un tema muy interesante. Tenemos que tratar en algún otro momento el tema del estreñimiento y la confusión de que si una gente va al baño y hace dos bolitas de chivo, ya entiende que ya terminó. Ya te apago. Pero no. Todavía debe. Debe. Seguro. Y eso se queda ahí. Eso se queda, eso se acumula, se descompone. Hay putrefacción y obviamente mal olor. Pero hay una otra razón, que es la sinusitis. Señores, la sinusitis es acumulación de flema en los senos paranasales y frontales. Sí, señores, esa flema simplemente se hace putrefacta. Y entonces, esa putrefacción, que son bacterias acumuladas, producen la halitosis o el mal olor. Eso hay que sacarlo. ¿Y el agua, doctor, es importante? Para el estreñimiento es importante. Y para también la gingivitis, dijo la doctora, también. El agua planeta azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural e ideal para su salud, para ese doctor, que ustedes beben mucho. Déjenme yo rellenarle ese vaso. Doctor Mañón, esto es lo que más le gusta del programa. Él llega más temprano por el agua, planeta azul. Vamos a la pausa. Y cuando regresemos seguimos hablando con el doctor Wilfredo Mañón del tema de hoy, la gingivitis. Si ya no sabe qué hacer con el hipo, respire con una bolsa de papel en su boca, inhale y exhale 10 veces, será excelente. ¡Actúe! Y desde la comodidad de su casa, siéntase bien.
que recordar que en AFP Reservas nosotros avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Se me trancó ahí, me quedé como en primera. Doctor, cuéntenos, ¿qué más? Es importante recordar que hay algunas enfermedades que producen gingivitis, como el caso de la diabetes. Y si eso es así, bueno, pues hay que mantener los niveles de azúcar en su lugar. Otras condiciones son, por ejemplo, el embarazo, que no es una enfermedad, sino una condición fisiológica, produce cambios hormonales que van a producir eso. Los anticonceptivos van a producir gingivitis. Y entonces, si eso es así, no hay que buscar por otro lado la causa, sino corregirlo. Entonces, ¿existe anticonceptivo natural? Sí, el condón. El preservativo. Pero no es natural. O sea, ¿no existe de verdad dentro de la medicina natural un anticonceptivo? No. El ritmo. Es el más natural de todo. El más natural. Sí, bueno. Y yo sé que muchas personas, quizás, no sé si la doctora lo dijo, el fumar es una condición para la gingivitis. La coenzima Q10, señores, es un antioxidante que históricamente se ha utilizado, el CoQ10, CoQ10, históricamente se ha utilizado para los problemas del corazón, para la circulación. Bueno, pues miren, ayuda a desaparecer de una forma rápida la gingivitis. Pero señores, acuérdense de ir a la causa donde se está produciendo. Y finalmente, yo les recomiendo a mis pacientes utilizar los enjuagues de ozono. La ozonoterapia, señores, donde quiera que haya bacteria, infección, el ozono. Y de esa manera acabar con ello. Y una técnica que últimamente hemos estado utilizando en Naturland es la bioresonancia. Ustedes no se imaginan cuántas bacterias, cuántos microbios, parásitos pueden reventarse, señores, virtualmente, realmente reventarse con una onda magnética. Quizás en otra ocasión podemos ampliar más sobre el tema. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, doctor Rufino Mañón. Gracias, doctora, por su atención. Saquen sus sombrillas de su casa, salgan con sus sombrillas, que la lluvia está fuerte, fuerte, fuerte. Doctor, ya lo sabe. Un placer. Sí. Pasen un resto del día sazonando a continuación. Recuerden, cero cosas en la internet. No se lleven de esos mensajes de banco, ¿ok? Eso no es cierto. Bye, bye.